labores en la casa era, era ir a comprar eh, tortillas y que una vez este, eh, llegaste tarde al en entrenamiento y decidiste levantarte más temprano, Platícame cómo estuvo eso. Bueno, sí, Nos <laughs> esa información. A ver, ya ve. He buscado mucho en internet y bueno, eh, la familia de mis papás, eh, bueno, nuestra familia, mis papás, bueno, ya fallecieron, pues descansé ambos. Pues éramos seis, somos de hecho seis hermanos, gracias a Dios vivimos los, los seis hermanos, y pues era una familia, o es una familia grande, ¿no? Entonces, cada quien teníamos responsabilidades que hacer para pues, ayudar a mi madre, ¿no? Porque obviamente, imagínate, seis hijos, mi mamá pues, se volvía loca, ¿no? Y veíamos que éramos un poquito inquietos y hacíamos de las nuestras también, ¿no? Lo normal de niños chiquitos. Entonces, teníamos responsabilidades para aligerar la carga de, de, de mi mamá. Ajá. Y dentro de esas responsabilidades, a mí me tocaba que yo tenía, era el responsable de comprar las tortillas, ¿no? No es como ahora que vas a una tienda de conveniencia ahí a la esquina y compras las tortillas, ¿no? Antes tenías que ir, literal, a una tortillería que se encontraba en la colonia o a cierta distancia, ¿no? De donde vivía uno, este, algo retirado. Y, pues, bueno, yo, la verdad, de chico, pues, no quería llegar tarde nunca al en entrenamiento, este... Eh, y, y, y tenía que ir el sábado a, a comprar eh, las tortillas para que obviamente duraran ahí la semana. Y la primera vez, pues me levanto y pues, me levanto. yo tenía que ir a entrenar a las 8 de la mañana. Y dije, no, bueno, pues voy a llegar como a las 7, 7 y cuarto. Y voy a, 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 pensando yo que ahí me la quieren entregar inmediatamente me regresaba Ajá, y a las 8 de la mañana. Como ¿no? exactamente. exactamente, como es ahora, ¿no? En, en las tiendas de conveniencia y todo eso. Oye, no, pues resulta que llego y, pues, como 30 personas ahí en la fila y dije, no, hombre, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a llegar el entrenamiento y, este, y sí, pues, llegué tardísimo, obviamente, y eso, pues, no, no me gustó para nada, entonces, salí con papás papá, este, le dije, oigan, pues, yo no puedo hacer esto a esa hora, tengo que ir más temprano, averigué cosas había en la tortillería la tortería no había en las 6 de la mañana y todo eso y le dije a mi papás cuando regresé, le dije, oigan, pues, este, Voy a levantar más temprano porque yo no quiero llegar tarde a mi entrenamiento a las 8 de la mañana de tenis. No, si sí está viendo no, ningún problema, mientras tú cumplas, adelante. Obviamente a las 6 de la mañana, pues estaba todo oscuro y todo. Y el siguiente sábado que yo hago eso, pues en la, en la casa de Mapaz es de dos pisos, y pues bueno, pues pongo la alarma ahí un poco antes de las 6 de la mañana, me levanto y todo, y, y, este, y me meto al baño y para lavarme la cara, vestirme y todo eso. Y mi papá me esperaba abajo a las escaleras con un bate. Pensaba que había un ladrón que no, se había metido en no. la casa. No se acordaba que yo me iba a levantar temprano a las 6 de la mañana el sábado, pero a comparar todo mi papá estaba con Qué un barbaridad. bate dándome, A darme la, 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 Qué al... Entonces ya me dice, ¿qué estás haciendo tan temprano? Este, despierto. Le uno a las tortillas. Y me dice, ah, sí, cierto. Total, bueno, pues eh, fui y ya se cuenta que había tres personas de la tercera edad. Pues, seguramente no se levantan muy temprano. Claro. Hombre, pues, antes de las 7 yo estaba en la casa y un tiempo de desayunar y todo, y, y a partir de ahí, pues nunca llegué tarde al, al entrenamiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué edad tenías ahí, Eduardo? Yo tenía ahí alrededor de unos 9, 10 años más o menos. Estás muy chiquillo, ¿eh? Para, para hacer eso, estabas muy chiquillo. Pues es que, mira, eran todos estos tiempos también, o sea, era muy seguro antes, tenía una claro. patineta yo, y iba en la patineta y me cruzaba También, sin ningún problema, y sí, la verdad que, bueno, en esos tiempos muy seguro y todo, entonces, la verdad, nunca hubo de parte de mis padres como que, oye, ten cuidado, como, no, no es esa hora, ¿no? Al contrario, o sea, adelante, ¿no? No, a mí lo que más me llama la atención es la, 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 la dedicación, la seguridad de, yo quiero llegar temprano al entrenamiento. Sí, pues mira, es que cuando, cuando traes objetivos y cuando haces algo con, con muchas ganas, con pasión, siempre vas a encontrar una solución para conseguirlo, entonces, este... Para mí no, no me pesó realmente levantarme temprano, me levantaba más temprano que ir a la escuela, la escuela me levantaba a las 7, entraba a las 8 en ese entonces, nunca me pesó, al contrario, o sea, lo hacía con mucho gusto, mis papás nunca me tuvieron que despertar para decirme, oye, levántate, ve por las tortillas, o sea, yo solo ponía la alarma, yo me hacía responsable y todo eso, entonces... Muy yo, muy, yo soy muy, muy, perdón, muy, muy independiente pues, ¿no? También. Sí, sí, pues lo mismo que como éramos una familia grande, claro, seis claro. hermanos. Pues eso nos hizo a, a, los, a nosotros, a los seis hermanos, ser independientes de chiquito, pues tener nuestras responsabilidades. Y a partir de ahí, pues poco a poco, como fui siendo independiente, tomando decisiones, hasta que, bueno, ya después fui a Estados Unidos y todo lo demás, ¿no? Y después eh, también tuve por ahí que eh, la culpa de que juegues tenis es tu mamá, porque <laughs> al eras muy latoso en la casa y te decía, vete al a Club Nova a jugar, por favor. Sí, ¿cómo, eh, eh, cómo, ¿Qué recuerdos tienes de eso? Sí, pues mira, en la Casa de la Paz eh, existía ya no un pino larguísimo, muy alto. Ajá. Y yo también tenía como esa edad, o sea, era un poquito antes de eso, 8 o 9 años que tenía. Pues a mí me gustaba jugar mucho con la pelota, ¿no? A veces jugaba con vecinos o al sea, fútbol, salía ahí a la calle a jugar, etc. Me, me gustaba jugar también el béisbol y todo. Y de repente, pues me compró una pelota a mí, y lo que hacía yo es que en las tardes salía y aventaba la bola al pino para que se atorara, ¿no? Entonces, ya después les iba dentro de la casa y le gritaba a mi mamá: se atoró la pelota, bájame la puta pobre y mamá iba por una escoba o algo, y ahí la pobre batallando y hasta que se cayera la pelota, y otra vez yo, mi mamá nomás se metía, y otra vez ahí aventando la pelota, que se atorara, y otra vez iba por ahí. Entonces, pues imagínate, ¿no? Por mi santa madre. Llegó un momento en que saltó de mí y a mi hermano mayor le dijo: se llama Rafael, le dijo, Rafael, te lo vas a llevar a Nova, yo no puedo más tenerlo aquí en las tardes, ya que haga las suyas, que se desahogue, que, que se divierta, que haga algún tipo de, de deporte, de ejercicio. Y entonces, entonces, en ese entonces yo estaba indeciso entre fútbol y, y, y tenis, ¿no? E inclusive me escribía los dos deportes. Pero la verdad desde un principio cuando cuando tuve mi primera clase de tenis ya no volví a ir al fútbol y continué en el tenis y bueno pues hasta la fecha no.